La Asociación Pozoalmense de Hermanamiento podría desaparecer en breve. El CDI valora la salida de Pozo Blanco de la Mancomunidad. La Plaza Santa Catalina ha dado el pistoletazo de salida a una campaña de concienciación sobre la limpieza en Pozo Blanco. En deporte hacemos balance con Momé de la segunda temporada del equipo femenino de fútbol sala. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es jueves 28 de abril. Parece que existe una maldición en Pozo Blanco en torno a las asociaciones y al 25 aniversario. Son precisamente los años que cumple la Asociación Pozoalmense de Hermanamiento. Esta mañana nos han presentado los actos que van a realizar para conmemorar dicha efeméride, pero también nos han dicho que la asociación podría desaparecer muy pronto si no aparece quien quiera ponerse al frente de la misma. Una es la presentación del cartel de la exposición, una exposición que estamos organizando, que la vamos a tener en la Casa de la Viga. Pretendemos estrenarla o inaugurarla, mejor dicho, el día 9 de mayo, que es el Día de Europa, y precisamente con motivo de la celebración del Año de Europa, del Día de Europa, mejor dicho. En principio está prevista la presencia del señor alcalde para la inauguración. Se supone que será sobre las 8, 8 y media del día 9 de mayo por la agenda del alcalde. Y es una exposición que en principio lo que pretende es conmemorar el 25 aniversario de dos cosas, que además coinciden en el tiempo porque tienen su lógica de que coincidan. Y es el 25 aniversario de la fundación de la Asociación Pozoalmense de Hermanamiento y el 25 aniversario de lo que es el hermanamiento entre la ciudad francesa de Lemesio-Sen y de Pozo Blanco. Y es así porque realmente, y no está mal recordarlo, la asociación nace a iniciativa del ayuntamiento, de la corporación de aquella fecha, y precisamente por y para el hermanamiento, es decir, para mantener el hermanamiento, mantenerlo lo más vivo posible, cultivarlo, desarrollar las actividades entre las dos ciudades, y de ahí pues que estemos tan unidos y tan ligados al ayuntamiento. Con esta exposición, que va a ser fundamentalmente de fotografías de todos estos 25 años, sobre todo de los distintos encuentros que ha habido con los franceses, y de una serie de cartelería que son muy significativas del recorrido de lo que es la asociación, además de también cartelería de la Unión Europea, nosotros lo que pretendemos es darle o devolverle un poco el protagonismo a los ciudadanos y ciudadanas que han hecho posible que la asociación vaya por donde va y haya llegado hasta aquí y que el hermanamiento haya podido cumplir 25 años. En principio, esta actividad es una de las que se encuentra dentro de lo que es el programa que se presentó en septiembre del año pasado a la Unión Europea, a la Comisión Europea, para celebración del 25 aniversario. Esta es una de las actividades. Estas actividades están dentro del marco de lo que es el proyecto de la Unión Europea, del Programa Europeo de Europa con los Ciudadanos. Es un programa que va del año 2014 a 2020, supongo que lo sabréis, los programas europeos de este tipo duran 6 años. Solamente recordar una cosa sobre esto: el dossier que se presentó con un título que es Norte y Sur, ficción o realidad, que además os vamos a presentar, si conseguimos quitar esto. Debido a una de las condiciones de la Unión Europea, de la Comisión Europea, sabéis que una de las cosas que ellos buscan en estos proyectos es darle la máxima difusión y visibilidad posible a cualquier proyecto que subvencionan, que financian. Concretamente, este proyecto ha conseguido una subvención de 10.000 euros. Nosotros, claro, nos vamos al nuestro, que es este, que además nos permite la aplicación irnos a todo lo que sería un resumen. Deciros que nosotros, desgraciadamente o por suerte, tenemos que trabajar con 3 idiomas fundamentalmente. El primero es el inglés, para todo lo que es información y documentación es con lo que tenemos que trabajar. Luego tenemos opción del francés en algunas cosas y el español solamente para información. Por eso veis que aquí lo que es el sumario, summary inglés, el sumario en francés, que es el que mejor dominamos, y luego ya los datos más principales de lo que es el proyecto.
proyecto que se inicia el 1 del 2 y termina máximo el 20 del 10. Nos dan 9 meses para desarrollarlo, aunque nosotros lo desarrollamos una serie de actividades que se van haciendo. Empezamos con el 9 de mayo y pues terminaremos con el encuentro cuando vengan los franceses. Es una aplicación que está en la página de la Comisión Europea y que debe estar a disposición de cualquier ciudadano de la Unión Europea que quiera meterse en la página. Aquí vienen los distintos datos, lo que es la organización coordinadora, que somos nosotros, la Asociación de Hermanamiento, los socios asociados, que en este caso es el OMS Oxena, con sus datos, y luego el mapa del proyecto. Y nada más, pues pasamos al segundo tema, que es la situación de la asociación. Concretamente, poneros en antecedentes, la Asociación de Hermanos de Hermanamiento, como os he dicho, nació ya por el 1991 a iniciativa del Ayuntamiento, la corporación de aquellos tiempos. La relación de la asociación con el Ayuntamiento es muy estrecha, ha sido muy estrecha porque tenemos cierta dependencia de la institución, como es lógico, porque nuestra actividad principal, que es el hermanamiento, no depende, contrariamente a lo que la mayoría de las asociaciones tienen, que su actividad principal depende de ellos mismos. Nosotros, los hermanamientos, no dependen de nosotros. Es decir, el fin último de nuestra asociación, que es hermanamiento, tiene que pasar siempre por lo que es la corporación municipal. No podemos decidir nosotros ningún hermanamiento, como es lógico, con ninguna ciudad. Con lo cual tenemos ahí una cierta dependencia. Concretamente, el día 3 de julio de 2015, tuvimos una Asamblea General Extraordinaria aquí y, ante la falta en aquella asamblea, que era para renovar también junta directiva, ante la falta de candidatura, pues se tomó la decisión, la única decisión que cabía, que era iniciar el proceso de disolución y liquidación de la Asociación de Hermanamiento. Había una serie de condicionantes, entre ellos este encuentro. Estábamos comprometidos con Le Messie Océan para hacer el encuentro, había un proyecto por medio, entonces pues, nos comprometimos a llevarlo a cabo. Se nombró una comisión gestora, que es la que está funcionando ahora mismo y es la que está llevando a cabo todo el tema este. A raíz de eso, pues se ha iniciado todo el procedimiento. Parece ser que hay esperanzas de que alguien pueda seguir con la asociación, porque ya os digo, en el 2000, aproximadamente 2000-2001, ya hubo una primera crisis bastante seria que también estuvo a punto de dar al traste con la asociación. De aquella la sacamos adelante, se pudo seguir funcionando y hasta aquí hemos llegado, ya hace 15 años aproximadamente, 15-16 años. Ahora los acontecimientos pues nos dirán por dónde vamos a salir. Yo creo que es el momento quizá de refundar un poco la asociación o de replantearse cómo debe funcionar, si es que debe seguir funcionando o no. Esto es como un hijo, ya tiene 25 años y la independencia del ayuntamiento pues a lo mejor la necesitamos o la queremos, no lo sé. Los que vengan detrás tendrán, y quizás sea esa la vía más lógica. Llevamos unos pocos meses con esta situación. El 14 de enero se hizo otra asamblea extraordinaria donde se aprobó ya el plan de liquidación, porque seguíamos sin tener y nos comprometimos a seguir esta asociación. La verdad es que tiene fecha de caducidad ya. Nosotros vamos a mantener la comisión gestora, porque hay unos plazos legales además que hay que cumplir, de 6 meses, etcétera, todo eso. Porque claro, al haber una disolución, pues hay una liquidación de patrimonio, etcétera, etcétera, que hay que organizarlo, que está medio organizado y que hay que hacerlo antes de una fecha. Nosotros mantenemos y seguimos en funcionamiento única y exclusivamente por el tema del encuentro este y de la celebración del 25 aniversario. Pues, tenemos un compromiso adquirido tanto a nivel municipal como a nivel de asociación y creemos que tenemos que cumplirlo. Posteriormente, una vez que se vayan, que será el día 23 de mayo, hay que cumplir también unos plazos para tramitar toda la documentación en la Unión Europea para que nos den la subvención, si conseguimos mantenerla, porque claro, hay unos condicionantes de un programa, etcétera, etcétera, que bueno, tenemos que intentar cumplir. Una vez que se haga eso, que calculamos que serán unos 2 meses aproximadamente, pues lo más normal es que, si no hay ninguna junta directiva, pues iniciemos ya y demos por zanjada la cuestión y liquidemos la asociación, lo que no quiere decir en absoluto que tenga que repercutir en el hermanamiento con la ciudad francesa, porque al fin y al cabo es más institucional
que de asociación. La fecha tope, nosotros, según los plazos que tenemos marcados, calculamos que a partir de mayo tenemos 2 meses para el tema de la documentación de la Unión Europea. Esos 2 meses, perdón, tenemos de plazo para presentar la documentación. Así que mayo, junio, julio, para julio. Liquidar, terminar de preparar todo lo que es el inventario, el balance, etcétera, se nos mete septiembre, primera quincena de septiembre. Requisitos, nosotros si de algo hemos alardeado durante estos 25 años, o por lo menos desde que yo estoy aquí, es de que es la única asociación que tiene más de 17.000 socios. Porque realmente el hermanamiento es de todo el pueblo, no es nuestro, con lo cual nosotros hemos considerado siempre, y de hecho cualquier actividad está siempre abierta, tanto en los desplazamientos como la recepción a cualquier ciudadano de Pozolán. Somos 5 personas, estamos 3 que ves aquí y luego están otros 2 que están trabajando, que son Bartolomé Bravo y Isidro Serrano. Nosotros tenemos más disponibilidad de horario y entonces pues pensábamos que a vosotros vendría mejor este horario también y por eso lo hemos colocado hasta ahora. No, que llamo el llamamiento sobre todo a los asociados. Aunque todos los pozolanenses son asociados en teoría, pero tenemos asociados que pagan su cuota. Entonces, esos son los primeros interesados a los que queremos llamar la atención. Porque, entre otras cosas, la mayoría de ellos también han ido allí, han sido recibidos y, bueno, pues tenemos el deber y el gusto, sobre todo, de recibirlos a nuestros amigos franceses, nuestros hermanos. Por lo tanto, se hace el llamamiento sobre todo a los asociados. Pero, indudablemente, cualquier pozolbense si quiera interesar por la asociación y quiera empezar por recibir a una familia francesa, pues será bienvenido. Además, la experiencia es muy bonita y cuando vayan allí podrán ver lo bien que se les recibe, se les atiende y lo bonito que es aquello. Por lo tanto, se puede empezar por recibir y luego se asocia uno. O no se asocia, porque ha habido gente de Pozo Blanco que ha ido a Lemé y luego no se ha asociado y le hemos perdido la pista, además. O sea que hay de todo, pero en fin, que todos sus derechos tienen y todas sus obligaciones. Cada uno cumple con lo que quiere, con los derechos o con las obligaciones. Yo creo que hay que cumplir con los dos, pero bueno, estamos a lo que nos vayan viniendo. Nada más que eso, yo por lo menos en ese sentido. Simplemente para hacer un... que si alguien tiene un poco la idea de hacerlo, que no se preocupe por el idioma, que no es ninguna barrera, aunque no lo parezca. Que las actividades que están previstas, si se llevan todas a cabo, siempre alguna se nos queda atrás, pues si se llevan todas a cabo, la convivencia entre una familia y la que recoge es muy reducida, en el sentido de que hay tantas cosas que no les da tiempo. Y lo fundamental que tienes cuando estás así acogido, que es el ir a la cama, el cuarto de baño y el desayuno a comer, eso se entiende. Con los gestos es muy fácil, no, ninguno se ha muerto de hambre, ni ninguno tiene ningún problema de ningún tipo en eso. Así es que, bueno, si no tenéis nada más, ninguna pregunta más, yo agradecer otra vez el que hayáis venido y que pediros que le deis la máxima difusión que podáis. Continúan las reacciones en torno a la decisión del Pleno del pasado lunes de que Pozo Blanco abandone la mancomunidad de municipios de Los Pedroches. El CDI ha enviado una nota de prensa en la que afirman que creen firmemente en que el equipo de gobierno se ha equivocado al decidir unilateralmente y sin consenso con la oposición la salida de la mancomunidad. El comunicado afirma que está de acuerdo en que la mancomunidad necesita un proceso de renovación para retomar los objetivos para los que fue creada. En los últimos tiempos, dicha mancomunidad ha tenido incidencias muy graves en su gestión que han sido conocidas y permitidas por todos sus integrantes. Continúa el comunicado diciendo que, a pesar de compartir los argumentos, no creen que la solución sea abandonar la mancomunidad, sino que la forma de reconducirla es mantenerse dentro de la misma. Entendemos, prosigue, que hay momentos de calentón en los que, ante el resultado inesperado e indeseado de un proceso de votación, puede llevarnos a adoptar posturas que casi nunca son las más idóneas, sobre todo para el bien común. Creemos, continúan, que esos momentos de frustración ante un objetivo no conseguido no son los más favorables para la toma de decisiones. Afirman asimismo que la decisión debería tomarse por toda la población de Pozo Blanco y no solo por los representantes del 51% de sus habitantes. Esta decisión ha creado malestar en el vecindario de nuestros pueblos y en la industria y comercio locales. Pensamos, continuar CDI, que la decisión de abandonar la mancomunidad de Los Pedroches va a llevar a la desaparición de la misma, si el sentido común y el razonamiento político de nuestros dirigentes locales no lo remedian antes.
Valoramos de forma totalmente negativa el abandono de la mancomunidad, estimando que dicho abandono va a perjudicar más que beneficiar al comercio y la industria de nuestra localidad. Creemos que no se debe mentir a la población propagando en algunos discursos de forma oportunista que hay que hacer comarca, que juntos seremos más fuertes, y por otro lado abandonar unilateralmente un ente comarcal cuando no funciona como debiera, en lugar de intentar reconducirlo hacia fines beneficiosos para la comarca. Por todo ello, de CDI manifiestan la más enérgica protesta ante la decisión tomada por el Partido Popular y Pozo Blanco en positivo de abandonar la mancomunidad de municipios de Los Pedroches, y esperamos que dicha decisión haya sido solo producto de un arrebato ante la no consecución de algún objetivo fijado y que dicha postura pueda ser reconducida. El Ayuntamiento de Pozo Blanco, desde la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, en colaboración con el Colegio La Inmaculada, ha llevado a cabo esta mañana una campaña de concienciación para mantener limpias las calles y el entorno del municipio. La campaña lleva por título «Sus desechos son cosa tuya y los tuyos también», incluyendo dentro de la limpieza tanto los residuos de los ciudadanos como los excrementos de los perros. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Manuel Cabrera, ha explicado que con esta campaña se pretende concienciar sobre la necesidad del respeto a los demás a través de la limpieza de los lugares públicos, añadiendo que otro objetivo es sensibilizar a los pequeños que hay que mantener limpio su pueblo. Si ellos lo tienen claro, también animarán a los mayores a hacerlo. La campaña ha comenzado con la concentración de los alumnos de primero, segundo y tercero de educación infantil en el jardín de la Plaza de Santa Catalina y se ha procedido a la lectura de un manifiesto. Hoy, 28 de abril, todos los que estamos aquí reunidos, alumnos y alumnas de infantil, primer ciclo de primaria, madres, padres, profesores, participaremos en la segunda campaña de limpieza y sensibilización en Pozo Blanco a través del taller de padres y madres a infantil del Colegio La Inmaculada y con el apoyo de nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco. Nuestro objetivo común es vivir en un pueblo limpio y respetado. Queremos concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la recogida de la basura y de los desechos de los perros en nuestro pueblo. Los excrementos de los perros en el suelo de nuestras calles son fuente de enfermedades, sobre todo para los niños y las niñas. Además, pueden provocar caídas para los viandantes de Pozo Blanco. Nuestro pueblo cuenta con muchas zonas en las que abundan los desechos y las basuras, causando un problema evidente de imagen. Por ello, tomamos la iniciativa de salir a las calles de Pozo Blanco para concienciar en primera persona a los ciudadanos y recoger los desechos que encontremos. Por un pueblo más limpio, sus desechos son cosa tuya. Y para finalizar, leeremos una poesía sobre el Día Internacional de la Madre Tierra, que será el 22 de abril, puesto que el objetivo de nuestra campaña es cuidar la tierra y así nuestro pueblo. La tierra cual niña inquieta, por el cielo anda girando, junto a su amiga la luna, vienen y se van charlando. Ella es nuestra única casa, tiene millones de años y en un tiempo fue habitada por enormes dinosaurios. Hoy la habitamos nosotros y estamos ensuciando. Parece que poco a poco se nos ha ido enfermando. Por eso que es que nosotros pedimos basta de contaminar para que en nuestro planeta se pueda vivir en paz. Posteriormente se ha iniciado una marcha por el centro de Pozo Blanco, Boulevard, El Silo, Paseo Marcos Redondo, La Salchi, etc. Durante la marcha los niños han llevado pancartas, silbatos y recitado frases de sensibilización por la limpieza. ¡Viva!
Este fin de semana tendrá lugar la muestra popular de cruces de mayo 2016 organizada por el Ayuntamiento de Pozo Blanco a través de la Concejalía de Cultura en colaboración con colectivos del municipio. En total este año hay 25 asociaciones, cofradías o instituciones sin ánimo de lucro que presentan cruz de mayo, además otras 7 cruces infantiles. Las cruces estarán abiertas al público desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo. El horario es de 12 a 15 por la mañana y por la tarde de 20 a 23. La concejala de Cultura, Rosario Rossi, ha expresado que el objetivo es potenciar las tradiciones de Pozo Blanco. Mayo es uno de los meses grandes, es el mes de las flores y no hay mejor forma que celebrarlo que con esta muestra popular de cruces. Los colectivos que presentan cruces este año son Asociación de Vecinos Las Malvinas, Asociación de Familias Numerosas, Cofradía del Silencio, Asociación de Vecinos San Gregorio, Realeros de Pozo Blanco, Asociación de la Encarnación y Esperanza, Asamblea Local Cruz Roja, Cofradía San Gregorio Nacianceno, Centro de Día de Mayores del Hogar del Pensionista, Asociación AFEMBAP, Centro de Cultura y Promoción de la Mujer, Cofradía de Nuestra Señora de la Amargura, Asociación de Vecinos El Torilejo, Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, Asociación de Vecinos Los Llanos, Club Deportivo La Descarga, Círculo de Bellas Artes, José Luis Pena Travesí, Hermandad Jesús Rescatado Cristo de Medina Celi, Asociación de Vecinos La Calza del Barrio, Residencia Hermana Muñoz Cabrera, Residencia de Ancianos Jesús Nazareno, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Hermandad del Resucitado y Nuestra Señora de Luna y la Cofradía de Nazarena de Nuestra Señora de los Dolores. El deporte femenino pozoalbense se ha circunscrito hasta hace muy pocos años a deportes individuales. Afortunadamente, los deportes femeninos de equipo están viviendo un momento de crecimiento en nuestro país y Pozo Blanco, por cierto, está en una posición muy destacada. Uno de estos equipos es el femenino de fútbol sala, que está a punto de concluir su segunda temporada. Con el técnico Momé estuvo charlando nuestro compañero Javier Moreno. Sí, la Copa había que jugarla sí o sí, porque encima de que son poquitos partidos, si estás aprendiendo y ahora de buena primera en abril, que es cuando se supone que tiene el pico de forma más alto y ya están cogiendo confianza y tienen muchos conceptos, y ahora coges para de raíz hasta que llegue otra vez y vas en verano a algún tornillo o algo, pues es muy difícil, y aparte le cuesta a gente que lleva jugando muchos años, o sea que ya, y bueno, hay que seguirlo, hay que jugar y ya está, seguir trabajando lo mismo, competir lo que se pueda y si ganamos bien y si no ganamos partido, bueno, ya está. Nosotros no, ese no es nuestro objetivo que nos hemos marcado, es seguir trabajando y contentos en ese aspecto. Ya sí, esto en categoría base ya sabes cómo es. Aquí te salen una jornada buena de 5 jugadores y llevados con ellos 2 años y se te van a estudiar y cada año tienes que ir entrando nuevo. La verdad que sí, que este año son 5, pero gracias a Dios se han adaptado al grupo, que es lo principal y lo que intentamos, se han adaptado bastante bien, se conocen. Y con eso ya llevamos un escalón ganado bastante, bastante importante. Que luego dentro del terreno le cuesta un poquito más a la hora de competir y eso, bueno, tienen todavía la picardía de las viejas. Pero bueno, nada, tienes que seguir trabajando, hacerlo bien. Y tampoco, como es el segundo año, tampoco la diferencia es muy, muy abismal. Y estamos trabajando fundamentos todavía que son bases y son cosas facilitas de asimilar y de coger. Y bueno, se nota la mejoría y lo bueno que tiene, que al tener 10 jugadoras entrenando todos los días, la forma de competición es muchísimo mejor. Tú haces un cambio y no se nota. Aparte de que puedas tener muchas más variantes, se cansan, tienes más jugadoras para ir cambiando. También le da algunas descansos, porque hay que reconocer que también tienen ellas sus cosas de boda y demás, y motivos personales. Bueno, tienes que descansar y bueno, pero la mejoría, nosotros contentos. Los plazos que nos marcamos nosotros y el club se van cumpliendo y muy contentos de ver la mejora de ellas. Para mañana se esperan cielos muy nubosos o cubiertos con probabilidad de chubascos, más frecuentes en Sierra Morena, que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambio o ligero descenso, vientos de componente oeste flojos. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada.
La Asociación Pozoalbense de Hermanamiento podría desaparecer en breve. El CDI valora la salida de Pozo Blanco de la Mancomunidad. La Plaza de Santa Catalina ha dado el pistoletazo de salida a una campaña de concienciación sobre la limpieza en Pozo Blanco. En deporte hacemos balance con Momé de la segunda temporada del equipo femenino de fútbol sala. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche.